Cuando en Etcétera decimos que Claudia Sheinbaum es la criatura de Andrés Manuel López Obrador, no lo decimos por mera opinión o por mera ocurrencia, sino porque hay muchos elementos que lo demuestran y uno de ellos lo tengo ante mí, la más reciente encuesta de México Elige que mide la aprobación que tienen ahora mismo, en agosto de 2024 fue la última medición. Tanto el presidente López Obrador como Claudia Sheinbaum. Y además nos hemos dado a la tarea de buscar más cifras que comparan las aprobaciones que tienen tanto la presidenta electa como el presidente en funciones y que nos hacen preguntarnos algo. ¿Por qué, si Claudia Sheinbaum tuvo 5,5 millones más de votos que López Obrador, tiene menos aprobación que la que él tenía como presidente electo? Eso es interesante y la respuesta, sin lugar a dudas, es porque la maquinaria que hizo ganar a Claudia Sheinbaum fue creada, fue artificial, fue una fabricación de Andrés Manuel López Obrador y en cambio él mismo, López Obrador, llegó por medio de una elección legítima con el voto espontáneo de 30 millones de personas. Revisemos los datos, pues son muy reveladores. AMLO, como presidente electo en agosto de 2018, tenía una aprobación ciudadana de 71%. Claudia Sheinbaum tiene una aprobación de solo 56.9%. Pero, ¿cómo se explica esto ante cifras arrolladoras en materia de votos? AMLO obtuvo, él ganó la elección del 2018 con el 53.19% de los votos, que equivale a 30 millones de votos, una diferencia de 31 puntos por encima de su cercano contendiente, que fue Ricardo Anaya. En cambio, Claudia Sheinbaum ganó con el 59.3% de los votos, más de 6 puntos por encima de AMLO y con un margen de 32% por encima de su contendiente Xóchitl Gálvez. Y en números duros, Claudia Sheinbaum obtuvo 5.5 millones de votos más. Entonces, ¿cómo se explica que como presidente electo AMLO tuviera 71% de aprobación y Claudia Sheinbaum 56.9%? Redondémoslos a 57%. Eso hace una diferencia de 14 puntos. AMLO, como presidente electo, tenía 14 puntos más de aprobación que Claudia Sheinbaum. ¿Cómo es posible que ella haya obtenido más votos? Eso no se explica más que por medio de una operación de Estado, una operación en la que se embarcó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para hacer llegar a su criatura, y no se explica más que por la operación de los programas sociales que costaron miles de millones de pesos para convencer a los votantes o bien intimidarlos en el sentido de que si no votaban por Morena, perderían los beneficios. También nos explica y salta a la luz de la razón que los votos que ganó Claudia Sheinbaum no los ganó Claudia Sheinbaum, los ganó Andrés Manuel López Obrador. Porque cuando se pregunta por la aprobación de ella en lo individual, su aprobación baja, pero al pedir el voto por ella como parte de Morena, como la elegida del presidente, es que arrolló a su contendiente Xóchitl Gálvez. Otro dato que nos da cuenta de la gran distancia entre Claudia Sheinbaum y López Obrador es el nivel de aprobación con que cada uno dejó la jefatura de gobierno de la capital. AMLO se fue con un 76% de aprobación y en cambio Claudia Sheinbaum en diversas encuestas, ni aún en una encuesta mandada a hacer por su propio gobierno, alcanza esos niveles. Aquí tengo estas cifras. De acuerdo con la encuesta del Financiero, Claudia dejó el gobierno capitalino con 54% de aprobación nada más. De acuerdo con Buendía, con un 66%. Y de acuerdo con una encuesta ordenada por su propia administración, obtuvo un 69%
de aprobación. Y esto pues la pone muy, muy lejos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se ha dedicado a prestarle su popularidad, a prestarle su poder, a prestarle, por supuesto, todo el dinero que tiene a su disposición para hacerla ganar y sentarla en la silla presidencial. Por eso es que nosotros, en Etcétera afirmamos en esta revista y en muchos otros materiales que Claudia Sheinbaum no es ella misma, sino es una creación política de Andrés Manuel López Obrador, fabricada para extender su poder de manera transaccional. Y bueno, pues me voy a permitir compartir con ustedes un poquito de la introducción de este número que está a la venta, ya lo saben ustedes, llamado La criatura de AMLO, con la introducción escrita por Marco Levario Turcot. Dice aquí, la criatura de la 4T es Claudia. Ella debería estar en la cárcel por su responsabilidad en el accidente de la línea 12 del metro, que el 3 de mayo de 2021 cobró 27 vidas. O desde antes, cuando el 19 de septiembre de 2017 colapsó el colegio Repsamen y murieron 26 personas. Pero eso no solo no sucedió, lo que en un país con solidez democrática habría sido normal, sino que el gobierno federal montó un operativo a favor de su candidata que implicó vulnerar más al INE, debilitar al INAI y torpedear a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este texto es de enero del 2024. Ya a la distancia de los meses hemos visto cómo esta situación descrita aquí ha ido evolucionando para mal. Sheinbaum hace lo que el presidente le instruye, habla como él, tanto con el acento tabasqueño como en la repetición de las frases de su mentor, carece de identidad y no hay ningún desplante misógino en el registro de este hecho. Mujer u hombre, su misión es la sumisión a las decisiones del Ejecutivo y por ello contó con recursos formidables que vinieron del saqueo al erario. Otros salieron de empresarios y políticos que hacen méritos y otros más son de procedencia ilícita, como consta con los llamados moches. Claudia Sheinbaum es la criatura de AMLO, la moldeó a su imagen y semejanza, como quedó claro desde 2021 cuando avisó que ella era la elegida antes de iniciar la farsa de una elección interna de la candidatura presidencial. En este número nosotros advertimos que la elección de Estado pondría a Claudia Sheinbaum en la silla presidencial y tristemente no nos equivocamos. Este número es más vigente que nunca, yo los invito a que lo conozcan. Nuestras tiendas virtuales de Amazon y Mercado Libre los pueden encontrar. Aquí tenemos textos espléndidos, por ejemplo, uno de Alejandra Escobar, La consentida de los medios, un recuento de cómo se le dio una cobertura sumamente favorable para colocarla como la candidata ganadora. También un texto de Rafael Hernández Estrada, Una ciudad más insegura, su legado en la Ciudad de México. Tenemos también dos textos de su servidora y el recuento, un avance de lo que fue después el libro de la gran farsante. Aquí está con una ilustración de Calderón, de Paco Calderón, muy, muy orgullosa. Un excelente texto de Rosario Robles diciendo, preguntándose, ¿Claudia Sheinbaum es aliada de las mujeres? La respuesta es clara, no lo es. Yo los invito a que adquieran esta revista y conozcan a fondo, ¿por qué la llamamos la criatura de AMLO? ¿Por qué la llamamos la candidata de la regresión autoritaria? ¿Por qué la llamamos el títere, la elegida de Estado? Dice Ariel Ruiz Mondragón en este texto. Pues Claudia Sheinbaum habrá ganado más votos que AMLO, pero no tiene más aprobación, lo cual nos indica que ese capital político no le pertenece, sino que es prestado. Y lo estamos viendo en la manera que le dicta cada paso que dar, cómo pronunciarse y en cómo está echando a perder Andrés Manuel López Obrador el sexenio que viene.